Pues un proyecto como este no estoy muy seguro de si lo abordaba más bien con con lo que es formación o más bien con lo que es experiencia. Empezando con él, pues hice lo mismo que que con cualquier otro proyecto, ver cuáles son los requerimientos del cliente, o sea, qué se necesita, qué hace falta, el tiempo, el presupuesto, qué han pedido los clientes, qué pensaría yo que estaría bien, hablar un poco con toda la gente del museo. Y desarrollé diferentes líneas de trabajo. Unas no daban tiempo por tiempo, por otras iba a ser un poco arriesgado hacerlas. Y esta, que fue no de las últimas ideas, pero apareció un poco de sopetón, cuando la pensé dije, madre Dios, es una locura. Pero haciendo un poco de matriz de evaluación con todo lo demás, era la que mejor cabía, tanto por tiempo como por el espacio, porque en un museo pienso que se pueden hacer cosas bastante diferentes, aunque funcione como biblioteca y un poco como bar. No hace falta ni que parezca una biblioteca ni que parezca un bar. Y podía parecer un poco una instalación de arte y dije, bueno, pues por aquí. Y un punto un poco personal, yo tuve una experiencia de pequeño en la que me metí en en un garaje. Y resulta que era un garaje que compartía puerta con un sitio donde se recargan y se venden extintores. Y se ve que había explotado uno y todo estaba del mismo color. Todo tenía conservado las texturas, pero todo tenía el mismo color, azul mate, claro. Y fue una cosa que como niño me impresionó muchísimo, es una cosa que siempre tenía en la cabeza y creo que esto tiene un poco que ver con aquello. Pero por otro lado es muy técnico, es decir, ¿qué necesitamos? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Necesitamos muebles? Ya teníamos algunos. Podríamos conseguir otros y luego el material este, que es lo que lo hace tan especial, que es muy resistente. Verdad es que sí, mucho. Primero que te llamen de tu ciudad, de una institución bastante importante, que te pidan un proyecto, ojo, es mucho. Y lo segundo fue la dificultad, porque es que lo primero que les dije a los del museo fue, pero vamos a ver, si yo soy diseñador de producto, o sea, yo me dedico a hacer muebles, a estar con una fábrica y pensar en qué posibilidades constructivas tienen y desarrollarlo, o hacer embalajes, o cosas técnicas, cosas que se usan, móviles. Así que les dije, pero yo no sé cómo enfocar un proyecto de diseño de interiores. Y en el fondo, bueno, lo que hice fue llevarme el proyecto a a mi campo, que es el de los materiales y el de los procesos, y ver con materiales y procesos qué puedo hacer. De hecho, preparando el proyecto, yo simplemente hice así una composición un poco a ojo de para saber cuántas sillas, mesas y sillones necesitaba, pero la verdad es que a mí me da igual si las sillas están aquí puestas o hay un agrupito de mesas allá o así. Eso se lo dejo a la gente que venga aquí, que se quiera sacar una silla a la terraza o coger esta y llevársela allá. Eso también, o sea, yo me he preocupado más de de que todo en conjunto sea pues eso, un conjunto y y de que el resultado sea 100% útil. Pues bueno, cuando tuve la idea de que lo ideal sería coger diferentes tipos de muebles y unificarles con el color y y con un material que desdibujase las formas, no sabía exactamente qué tipo de material podía ser. Pero conociendo a grosso modo los materiales, pues sabía que iba a dar con uno. Pregunté a diferentes personas, miré diferentes posibilidades y di con uno que no lo conocía. Que es un material que es relativamente reciente, se llama poliurea y se usa para impermeabilizar piscinas, se usa también otras formulaciones para aislante de suelos donde va a haber mucho tráfico rodado, o sea, es contra el desgaste, aún así mantiene sus peculiaridades muy bien. Lo único, me costó mucho dar con alguien que vendiera o que hubiera reformulado, que fue lo que hubo que hacer, reformular un poco el material para que consiguiéramos una textura o una consistencia que lo mismo nos diera aplicarla sobre metal, que sobre madera, que sobre plástico, que sobre algo acolchado y que siempre permaneciera igual.
Pues fue un proceso de eliminación. No quería un color que fuera así muy obvio, que dijeras, ah, es azul o ah, es verde. Así que seleccioné tres. Uno era más bien un morado relativamente oscuro, no mucho. El otro era este y un tercero era un turquesa tampoco muy claro. Turquesa es otro color que se queda así un poco, te acabas de decir, es un azul o es un verde. Y bueno, traje unas muestras, unas sillas pintadas con los tres y fue una decisión del grupo y del museo cuál queríamos. El final fue este, con bastante mayoría. Yo estaba más por el morado, pero la verdad es que ha quedado muy bien. Más riesgo, mejor. La verdad es que me había sorprendido bastante que la gente le gustara tanto el color, porque tiene muchas connotaciones, ¿no? El rosa es, bueno, pues positivas, negativas, desecho, es lo que hay. Y creo que una cosa que creo que ha hecho que la gente le guste tanto el sitio y el ambiente y tal, es que está demostrado que el rosa, o por lo menos que la gama de los rosas, son los colores más relajantes que hay. Parece que hay diferentes investigaciones, unas militares, otras psicológicas y tal, y hay un rosa en concreto que es, por lo visto, el color más relajante, y es de hecho tan así que hay algunas cárceles en donde las celdas de máxima seguridad están pintadas de ese color. Este no es ese rosa en concreto, pero puede ser por eso que a pesar de que el color es tan intenso, pues sea todo tan apacible. Cuando ya tuve claro que este era el proyecto, la línea, también empecé a pensar en qué tipo de mueble debería de haber, y la verdad es que para que esto tuviera la consistencia que tiene que tener, tenía que haber muebles de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, es literalmente de todo tipo. O sea, el mueble que ha estado en casa de tu abuela toda la vida y una silla de designer total, una cosa más bien vieja, una cosa más bien kitsch, una cosa más bien guay, otra que no sepas muy bien dónde ubicarla. Y creo que sin eso el proyecto no estaría completo. O sea, simplemente hubiéramos cogido un grupillo de sillas, las hubiéramos puesto, no sería ni la mitad de interesante. La gracia es eso, pues que puedas tener sillas que han salido al mercado hace muy poco de marcas muy conocidas y cosas como esto, que es una cosa tradicional de Suiza, que aquí está un poco fuera de contexto. Sillas de oficina, sillas de jardín. Y sí, eso era la parte más importante.